No puedes jugar boxeo es presentado por Seger, la marca que desde 1930 viste los puños de los campeones. Por Diaquino Destinations, destinos de ensueño. Hola mi querida familia de No Puedes Jugar Boxeo, los saludo a su amigo Ernesto Amador como siempre, con un enorme placer de trabajar para todos ustedes en esta ocasión, haciendo un análisis previo al combate entre Andy Ruiz Jr. y Luis el King Kong Ortiz. Mucha gente habla del terreno, de la edad, que hay mucha diferencia, sin embargo sabemos que hay campeones como Bernard Hopkins, que más allá de los 50 años siguieron conquistando títulos y el corazón de los aficionados. Hablemos pues del departamento de la edad. Andy Ruiz Jr. tiene 32 años por 43 del cubano. Uno nace en Imperial Valley, o el Valle Imperial en California, y del otro lado el cubano, por supuesto, en la isla, pero avecindado en Miami. Andy Ruiz Jr. sabe y siente que tiene sangre americana y mexicana, pues se siente más cachanilla que ninguno. Hablemos ahora de los combates de cada uno. Vamos a ir un dato con un dato para irlos enfrentando y que ustedes saquen conclusiones. Andy Ruiz Jr. ha disputado hasta el momento 36 combates en el terreno profesional por 37 combates del King Kong Ortiz. Fíjense, en el departamento de los rounds disputados, 175 para el cachanilla y 168 para el cubano. Hablemos ahora del porcentaje de knockout. En 175 rounds para Andy Ruiz Jr. ha sido de 61% de knockout. Este es el porcentaje de Andy. Y en 168 rounds, el porcentaje del cubano es de 75.68% de poder y de efectividad. En el papel, podríamos entender que pega más fuerte el cubano por el porcentaje. Ahora, vayamos a los récords. Andy Ruiz Jr., 34 victorias, 2 derrotas, 0 empates y 22 anestesiados. Nunca ha sido noqueado. En contraparte, el cubano tiene 33 victorias con 28 knockouts y en las dos ocasiones que ha perdido, por cierto, con Wilder, en las dos ha sido noqueado. Esto puede ser importante porque nos habla de que tendría mejor quijada Andy Ruiz Jr. Y recordemos aquel derechazo que le mete Joshua en la primera pelea después de la caída de Andy, demostró que tiene quijada. Pero bueno, hablemos del debut de los dos peleadores. Andy Ruiz Jr. debutó el 28 de marzo del 2009 con knockout y por su parte el cubano debutó el 16 de febrero del 2010 también con knockout. La última pelea de Andy Ruiz Jr. fue hace más de un año ante Chris Arreola, el 1 de mayo del 2021. Ha estado más activo el King Kong, o su pelea es más reciente al menos. La última fue con Charles Martin, aquel peleador enorme al que noquea en 6 de 12. Y fíjense bien, fue el 1 de enero del 2022. Quiere decir que tiene menos tiempo de no pelear el cubano. Ahora, hablemos de los rivales destacados y vamos a arrancar con Andy Ruiz Jr. Sin duda, Leakovic, el exmonarca mundial, Rafael Zumbano, el brasileño, Joseph Parker, el exmonarca mundial, al que Andy fue a retar a Nueva Zelanda en una decisión mayoritaria y que si Andy hubiera apretado un poquito más, créanme que la historia se estaría contando de manera distinta. Esa fue la primera oportunidad donde Andy Ruiz Jr. retaba por un título del mundo. También tenemos en esta lista, Devin Vargas, a Dimitrenko. Fíjense, Dimitrenko fue rival de Andy Ruiz Jr. el 20 de abril del 2019 y tan solo meses después, el 1 de junio del 2019, Andy Ruiz Jr. sorprendía a Nueva York y al mundo ante Joshua cuando le arrebata todos los títulos con la salvedad del verde y oro, el del Consejo Mundial de Boxeo. Después vino la revancha con Joshua y ahí fue para el olvido. De hecho, Andy Ruiz Jr. lo sigue lamentando. Lo cierto es que Andy Ruiz Jr. es el primer campeón mundial en los pesos pesados para el boxeo mexicano. Ahora repasemos un poco los rivales del peleador cubano. Fíjense qué interesante. Matías Vidondo, buen peleador, el cual recordamos claramente. Ryan Jennings, otro de los peleadores que enfrentó, que fue durísimo. Deontay Wilder en dos ocasiones, en las dos perdió, pero debemos recordar que la primera pelea cuando choca el King Kong Ortiz y Deontay Wilder, literalmente lo tuvo al borde del knockout y creo que le faltó cerrar. La verdad que eso fue, lo tenía a tiro de piedra y no cerró y después lo noqueó Deontay Wilder. Y hablando de saber cerrar peleas, me parece que en este departamento Andy Ruiz Jr. sabe que es mejor. ¿A qué me refiero? Andy Ruiz Jr. en cuanto huele sangre en el cuadrilátero, inmediatamente ataca y cierra y acaba con los rivales. No podemos olvidar lo que hizo con Joshua, para poner un ejemplo, pero en toda la carrera que he seguido de Andy Ruiz Jr., inclusive narrando prácticamente toda su carrera en solo boxeo Tecate, lo vimos. Inmediatamente que él lastimaba, lo sabía, lo intuía, y en base a velocidad, precisión y un poder bestial de puños, cerraba y cerraba muy bien. Esa puede ser una ventaja, el cómo cierra cada uno de los dos peleadores. Insisto, el King Kong Ortiz tuvo al borde del knockout a Deontay Wilder y lo dejó ir.
Y en contraparte, Andy Ruiz Jr. supo que estaba lastimado Joshua y literalmente lo acabó. Ahora, creo que es una pelea sin duda importantísima para los dos. ¿Por qué? Por el tema de que es una oportunidad de título del mundo. Puede ser una pelea eliminatoria, si ustedes me valen el término, por parte del Consejo Mundial de Boxeo en los pesos pesados. A ver, los títulos mundiales en los heavyweights están repartidos prácticamente todos para Oleksandr Usyk. Y el del Consejo Mundial de Boxeo, el verde y oro, lo tiene Tyson Fury, que anuncia que no se retira. Lo más seguro es que se haga la pelea entre Tyson Fury y Oleksandr Usyk. Sin embargo, por ahí se puede colar el que gane el día de mañana. Sí, pelean el domingo, por cierto, el 4 de septiembre. Cualquiera de los dos que gane, ya sea Andy Ruiz Jr. o el peleador cubano Luis el King Kong Ortiz, se puede ir o catapultarse a una oportunidad de título del mundo. ¿Quién creo que es favorito? Es prácticamente imposible dar un amplio favorito. Me parece honestamente que esta pelea tiene que dividirse de esta manera: 55% a favor del mexicano y 45% a favor del peleador cubano. Prácticamente igualitos en las posibilidades. Lo que sí advierto y creo que puede pasar es que el combate se va a ir por nocaut. Lo dijo el King Kong Ortiz con entrevista en No Puedes Jugar Boxeo, que iba a salir a noquear o a ser noqueado, y es que sabe que puede ser la última oportunidad de título del mundo. Andy Ruiz Jr. en contraparte tiene que lucir, tiene que dominar, y diría yo que si bien no hay obligación de noquear, pero tendría que hacerlo de manera de catapultarse y ponerse a la altura de los grandes, grandes peleadores de los pesos pesados, que vaya, que están de moda. Sí, creo que se van a ir por nocaut, no les sé decir de qué lado, insisto, es una pelea muy pareja, 55% a favor de Andy, 45% a favor del cubano, y las apuestas si bien favorecen al mexicano, pero me parece que no por mucho y no deberían hacerlo. El cubano es un peleador que si bien tiene 43 años, pero que ha sido disciplinado, con un pedigrí enorme en el terreno amateur, y Andy Ruiz también, recuerden, él intentó representar a México en los Juegos Olímpicos, pero se quedó corto. La verdad que creo que los dos tienen un estilo y maravilloso. Ahora, en el terreno del libraje, del tonelaje, Andy Ruiz Jr. llegó prácticamente en 268, 269 libras y 245 para el peleador cubano. Para cerrar números, la diferencia es bestial porque el alcance del cubano y la estatura es de 1.93 y en el caso de Andy Ruiz Jr. es 1.88 tanto en estatura como en alcance. Así es de que me parece que es una pelea maravillosa en una velada que está muy completa. El Rayo Valenzuela frente a Edwin de los Santos. ¿Qué me pueden decir del regreso de Abner Mares ante el peligrosísimo peleador, el michoacanito Miguel Flores? Otro combate que está poniéndose calientísimo es el que van a protagonizar en el marco de los pesos ligeros Isaac el Pitbull Cruz y Eduardo el Zurdito Ramírez, uno de la capital mexicana y el otro sinaloense. La verdad que creo que es una velada sumamente completa, pero lo que llama la atención es que pelean el domingo, pelean en pay-per-view. Por cierto, los invito a que apoyemos no solamente al mexicano, sino también al cubano, a toda la gente que vive en Miami. Seguramente también tienen dólares y creo que deberían ya, por al final de cuentas y de una vez, apoyar a sus peleadores cubanos. Lo digo con todo respeto, creo que a los cubanos les falta aflojar la cartera y apoyar a los suyos. A los mexicanos ni les digo, porque siempre apoyamos a lo nuestro, y me queda claro que por ser Andy Ruiz Jr. van a apoyar con el pay-per-view. Así es de que hasta aquí el análisis de su servidor Ernesto Amador. Ya estamos instalados en Los Ángeles, de hecho aquí en la casa de mis nietos de visita, pero sí creo que vale la pena que vean toda la velada. Estaremos haciendo análisis, por supuesto, desde el cripto arena.com, así es de que raza, recuerden, Andy Ruiz Jr. y Luis el King Kong Ortiz en una pelea que prácticamente es eliminatoria, y diría yo del Consejo Mundial de Boxeo, para ver quién pudiera ser el que reta pues a Tyson Fury, si es que no se atraviesa el combate ante Usyk, pero créanme que el ganador seguramente estará ahí en la palestra. Hasta aquí mi comentario, mi querida familia, recuerden que se puede jugar fútbol, béisbol, básquetbol, ping pong, canicas y hasta la Barbie, pero no puedes jugar boxeo, y les pido de manera muy cariñosa que se suscriban a nuestro canal, que está hecho por y para ustedes. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y si no te gustó, también. No puedes jugar boxeo.